bien que tu espíritu se moverá cuando tu pueblo empiece a adorar y exaltar tu santo nombre. Sé muy bien que las cadenas se desatarán, las fortalezas se derribarán cuando tu pueblo comience a adorar y el gozo descenderá como aceite fresco. Solo abre espacio para tu amor cuando tu pueblo entone esta canción. Jehová Luisa, ¿cuántos están contentos? Yo me siento orgulloso y honrado de pastorear la iglesia más contenta que tiene Puerto Rico. Aleluya. Parece que han metido aquí la gente que más alaba a Dios. No se ha fajado. Está caliente, inspector, y hoy hay un servicio religioso. Tranquila, guarda tu placa. Ya nos vamos de aquí. Yo dudo que hoy pase algo. Intercesores, adoradores. Mami, ¿dónde están los zapatos? No sé, mi amor, tienes que estar en tu cuarto. Basta, que estamos tarde. Lina, ¿para dónde tú vas? Mari, por favor. Por favor, no hagas una de las... ¿Ya cuánto acá te he dicho que sin mi permiso no vas a ninguna de esas reuniones religiosas? Mami, pero eso no es nada malo. Mira, pues cállate. Cuando acá los pájaros le tiran a la escopeta. Reina, mi amor, vete, reina, vete. Mami, vete, mami, vete. ¡Yo no quiero! ¡Mario! ¡Mami, suéltame! ¡Mario, por Dios santo! ¿Qué es lo que pasa ahora? Mami, no te metas en las cosas de mi matrimonio. ¡Ah, bueno, no dejes que papi te pegue a mami! ¡No dejes que me pegue! ¡Mira cómo tienes a tu hija! ¡Mira, está matizada! ¡Déjense de mi vista! ¡Déjeme solo hablando con Lina! ¡Me están sacando de los caballos! ¡Claro! ¡Si no lo he visto! ¡Llevas tiempo sin la cubita esa maldita! ¡Ay, si lo sabía! ¿Por qué no me diste el cheque? ¡Ah! ¡Que no te lo iba a dar para que lo gastares en esa porquería! ¡Eres un desconsiderado que no mantienes a tu familia! Hermoso texto que acabamos de leer en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que venimos a traer en esta tarde, a decirte que Cristo te ama. Y en esa misma porción de la palabra del Evangelio, según San Juan capítulo 3 verso 17, lee: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese es el mensaje que queremos dejarte en este hermoso día, que hay oportunidad de salvación. Y el mundo te ama, entrega tu vida a Jesucristo en este día y sé salvo. Yo soy joven y tengo mi estilo de vida. Ustedes también son jóvenes y tienen el suyo. Dios te bendiga. Mi nombre es Irmari, presidenta de jóvenes. Y ellas son jóvenes de mi iglesia. Aunque nosotras somos jóvenes, nunca debemos olvidarnos que en el cielo hay un Dios y que Él desea que tengamos una vida buena y agradable a Él. ¿Tú crees en Dios? Sí, pero si no me las busco a mi manera, no como ni bebo. Mira, cuando uno está dispuesta, siempre hay otra manera. Por eso nosotros estamos aquí hoy, para ofrecerte esa otra manera, para brindarte a Jesucristo como tu Salvador. La Biblia dice que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
No basta con creer en Dios, hay que creerle a Él y a su palabra. Además, nosotros en la iglesia seremos como tu familia y te ayudaremos a salir adelante. Escúchame bien, no vuelves a ir a la iglesia, ¿oíste? Saúl no está muy contento con el pastorcito ese. Y yo no quiero que mi esposa sea cómplice de eso. Pero, Mario, lo que hace el pastor es rescatar a la gente de las calles. Mira, tú deberías ir conmigo. Y tú puedes cambiar, tú estás bien mal. ¡Tú no me puedes impedir que yo vaya a la iglesia! ¡Y eso es lo que tú te merecías! Ay, Jordan, mira la hora que es y todavía Linda no ha llegado. ¿Tú crees que le habrá pasado algo? Lo más seguro es que Mario no la dejó venir. ¿Tú crees? ¿Tú sabes el tremendo marido que tiene ella? ¿Le dijiste a la esposa del pastor la cuestión de Lina? Pues mira, no, pero sí se lo voy a decir. Ay, el pastor es muy... Escúchame bien. Si me desobedeces, ¡te mato! ¡Qué ironía con esa chica! Vestida de rojo, se ve bien. ¿A quién espera? Cambu. Ese es Jesse, brother. Sí, hace 3 años, brother. Esa era mía. Lo que pasa es que desde que me dejó a mí, lo que andan son, mira, buscando con hombres mayores, seguro social, yo no sé qué le pasa, está como loca. Hijo, seguro es a ti para estar con el abogado ese. Ese se la lleva por todos lados. Tú sabes, el tipo está más enviciado con los mismos tecatos, está enchulado. Papi, el licenciado Ferreira, ese es el mejor cliente que ella tiene, sé que la tiene ranqueada, sabe cómo es, chavillo. Por eso digo, torta. Qué ironía. Ya sé por dónde va, Saúl, brother, tú sabes. Espérate un momentito, espérate un momento. Yo no estoy entendiendo nada de esto, o sea, me quedé bruto. Chico, tú lo has dicho, te quedaste bruto. Ese es el padre de Linda, la chica del otro punto. Mi amor, estás preciosa. Si no fuera porque no quiero darle un mal ejemplo a mi hija, te llevaría a mi casa. Claro, amor. Tienes que mantener tu imagen respetable. Estoy entendiendo. ¿Sabes qué pasa, Glenn? Ferreira viene por aquí y esto es nuestro lado, caballo. Él viene para taparse de la hija de él, de Linda, que él la tiene como una santa. Tape. Pero no sabe que Linda tiene otro puntito más abajo y nos está perjudicando un poco, Saúl, dicho sea de paso. Pero tampoco sabe que ella tiene ese puntito, como te decía, con los amiguitos de ella, los supuestos universitarios. Santo, la paz de Dios sobre ustedes. Echa para allá. Venga a saludar, que Dios ni Dios, no me le dé Dios. Bendito que te guarde. Muchachos, yo le continué bendiciendo. Yo le bendigo un montón. Recuerda que Cristo les ama. Ranqueado. Y que en nuestra iglesia hay un lugar especial para ustedes. Estamos esperándole en la iglesia. Pastor, yo creo que la última vez que nosotros hablamos, cuando usted estuvo por aquí, le dije que esta no es tierra para gente santa como usted. Es tierra de pecadores. ¿Qué le dijo usted? Que Dios vino a buscar justos. Él viene a buscar pecadores al arrepentimiento. Por ese amor de Dios es que vino a invitarlos a nuestra iglesia. Mire, pastorcito, parece que su padre terminó de sermonear. Me parece que debe irse. Arranca. Pastor, cuide sus ovejas. Hay muchos lobos cerca de ellas. Y se les puede quebrar una patita. Consejo. ¿Eh? Yo le creo a Dios. Los espero en mi iglesia. El amor de Dios los cuide y los quiere. Yo doy con mi amiga. Arranca por ir para abajo. Vamos, que te lo diga mi nena, papá. 2080 hoy para la iglesia yo. Ah, Ricky. Tú y yo te muchachos. Ya que yo crea en Dios, chacho, yo no creo en nadie, bro. Mira el amor aquí, el amor de nosotros. Este es mi Dios, papá. Este es mi Dios.
Caballero, que Dios le bendiga. Venga. Como tú me traigas más otro de esos, te lo voy a hacer tragar. Vete, vete, vete. No, vete de mi vista. Te voy a traer otro, que Dios le bendiga. ¿Qué le pasa con el problema de él? ¿Trajiste lo que me debes? Por supuesto, yo siempre te pago. Dámelo, chao. Síguelo. Mami, ¿me puedes comprar un mantecado? Ay, mira, no seas tan antojada. Tú sabes que no hay chavo. ¡Ha chupado mi mente, chavo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos. Arranca, papá. Era este, chupi. Era este que va a ti. Mostrame, dale dos galletas. Mira, por lo visto, la lluvia en la noche espantó a esta gente que estaban predicando. Las lolitas, papi. Los religiosos me afectan mi negocio. Yo no sé lo que se cree ese pastor. Se cree que va a convertir todos los adictos, los va a meter en la iglesia. No te equivoques. Mira, papi, desde que ese pastor vino con los aleluyas a Jesús, se han ido un montón de clientes y tú lo sabes. El que es adicto, toda la vida lo seguirá haciendo. Duérmete de ese lado. Mira, te voy a dar claro, Saúl. Eso puede ser cierto, pero checate el caso de Jordan, brother. El tipo se metía lo tuyo, lo de cualquiera, brother. Toda droga se la metía, viciaba hasta la cereta. Y de la noche a la mañana, papi, en 5 meses, el tipo está, papi, que nadie lo conoce, brother. Quitao, quitao. Eso dice él. Mira, el pastorcito ese y el papá le consiguieron trabajo. Ahora el chamaco está bien acicalado, está ganando chavitos y el hombre pues está bien. Eso mismo van a hacer con todos los clientes de nosotros y nosotros vamos a quedar abajo. ¿Qué vamos a hacer? Eso va a pique, mano. Así es, la abuela mía me dice que los drogadictos que están yendo allá a la iglesia que han dado un cambio del cielo a la tierra, papá. La verdad que tu abuelita va a la iglesia el pastor ese. Sí. Voy hablando de tu familia, Miguel. Vamos a hablar. Vamos ahorita. Miguel, ¿dónde está Débora? Llevo una semana tratando de comunicarme con ella y no contesta mi llamada. El domingo me dejó plantado, tenía cita conmigo. ¿Qué está pasando? ¿La vieja está enferma o algo así? Chicos, lo que pasa es que ella acompañó a abuela a la iglesia el domingo. Todo. Que no se vaya a creer el pastorcito este que me va a quitar a mi novia. Mira lo que pasa. Mi abuela le lleva tiempo pidiendo a Débora, mira, acompáñame a la iglesia, quiero ir contigo, pero lo que pasa es que abuelita está malita y Débora dijo, pues contra, voy a acompañarla. Por eso es que fue a la iglesia. Yo espero que sea lo que me estás diciendo y no lo que me imagino, ¿sabes? Saúl, tú me estás juzgando a mí, brother. Mano, yo nunca me he metido en la relación de ustedes, ni para bien ni para mal. Mira, si dejamos afuera, mira, separado, la relación tuya y la mía, de amistad, la de negocio. Y lo de ustedes dos, no me juzgues, brother. No te preocupes, papá. No lo vuelvas Mario, a hacer, hermano. Mira, Mario, pero dile a Débora que se comunique, Mario, que me llame, ¿ok? Está bien. Vamos. Sí, pero no me juzgues. Saúl, mira quién está ahí. Saúl, ven acá, mira quién está aquí. Está arrancando ahí. Primo, papi. Coge ahí, primo, ni primo. Saúl, porque tú me diste, mano, primo. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi chavo? Los verdes, papá. Vamos a darle lo de él. La cara. Estás dando mal ejemplo a mis clientes. Mañana sin falta, cojo el cheque de seguro social de mi mamá y mano y te lo traigo mañana, mira, de verdad, I true. Eso mismo dijiste el mes pasado. El mismo cuento. La grabadora. Con trabajo, pero... Fue que ella me escondió el cheque, chico, pero aunque le tenga que caer a palo, mira, te traigo los chavos, de verdad. Mañana seguro te traigo los chavos. Hay que hacerlo. Hierro. Acho, primo, somos familia. Acho, dame una oportunidad, tú sabes. Oye, lo que voy a hacer. Te vas con los muchachos. Miguel y Glenn se van conmigo. Voy a dar instrucciones de lo que voy a hacer. Vamos. Dale. Oye, suave conmigo. ¿Viste cómo estaba? ¿El clave de Morfio? Creo que le voy a hacer un favor a la familia. Clave Morfio, ¿ok? Vámonos, muchachos. Bien. Vamos.
pagar. Ahora está asustado. Ahora está asustado, ¿ah? ¿No querías pagar, Pablo? ¿Qué es lo que hay? Mario, Saúl decidió hacerle un favor a la familia. Tú sabes que el primo va a pegar si la sangre... ¡Oye, pero que tú sacas eso! ¡Guarda eso! Abuela, abuela, ¿está Saúl? ¡Ahí está Saúl! Lina, ahí está Saúl. Es mi sobrino, pero no quiero ver ni en pintura. No, pues vete al cuarto, vete al cuarto. No, mamita, tú te vas con tu abuela para el cuarto. Vamos. Creo que le voy a hacer un favor a la familia. Tráeme, Morfeo, ¿ok? Hola, Lina. Lina, mis condolencias por la muerte de mi primo Mario. Oye, Lina, ¿y la tía Ana? ¿Dónde está? Ella se encuentra indispuesta. Mira, Lina, yo vine a traerte un obsequio y creo que lo vas a necesitar. No me hace falta. Yo puedo seguir adelante sola. Lina, tómalo. En los momentos de entierro hay muchos gastos. Además, Lina, yo no te estoy pidiendo nada a cambio. Solo quiero ayudarte. No me hace falta. Los hermanos de la iglesia recogieron ofrendas y me ayudaron a pagar todos los gastos. Lina, Lina, Lina. Hace un mes que Mario murió y te va a hacer falta. Puedes comprar con esto lo que tú quieras para la nena, para ti. Acuérdate que lo poco que recibe tía Ana no es suficiente. Apenas da para comer. Tampoco lo necesito para eso. ¿Sabes qué? El papá del pastor, el hermano Esteban, me ayudó a conseguir trabajo. Y hoy mismo comienzo. Y de hecho, se me está haciendo tarde, ¿ok? A mí. Te lo voy a dejar. Recuerda una cosa, Lina. Que de lo que necesites de mí, sabes dónde encontrarme. Si lo dejas, lo daré de ofrenda a la iglesia. Lina, Lina, Lina. Este dinero es tuyo. Haz con él como te dé la gana. Despídeme de tía Ana. Mis bendiciones para ella. Que tenga buen día, ¿ok? Chico, no lo hubieras dejado nada. Esa Lina es una malagradecida. Seguramente le va a dar el dinero al pastor ese. Eso es problema de ella. Que haga lo que quiera con el dinero ese. Bueno, ¿me puedo ir a jugar? Sí, mi amor. Gracias, mami. ¿A qué vino? ¿A traerte dinero? Sí. Pero yo le dije que no lo quería. De todas formas, me lo dejó. Pero yo lo voy a dar de frente a mi pieza. Conocí un pastor, dudo que lo acepte. Bueno, pues, lo daré de forma anónima, es la única opción. Quiero decirte que sería una bendición para mí que tuviera niña si quieres la vivir aquí. Tú sabes que no había ningún apoyo y... parte de la culpa de que se perdiera fue mía. No, pero ¿por qué? Sí, porque lo consentí demasiado. Cuando quise corregirlo ya era demasiado tarde. Pero, por favor, vamos a tratar de que todo sea un capítulo cerrado en nuestra vida. Y además, lo único que me queda es la niña y tú sabes que te amo como una hija. Si ustedes se van, esta casa y mi vida se van a sentir vacía. No diga eso, doña Ana. Nosotras no nos queremos. Además, lo voy a pasar muy bien antes de poner un padre a mi hija. También para mí, esto es un trabajo. Lina, Lina, sabemos que sabes más de lo que nos has dicho.
Necesito que confíes en mí. Quiero que sepas que además de detective, yo soy mujer y te entiendo. Confía en mí. Pero es que ya yo dije lo que sabía. ¿Qué más puedo hacer? O sea, no sé. Ya yo aporté con lo que sabía. Sabemos que es Saúl, Faber. Bueno, sí, pero... Mira, hoy es mi primer día de trabajo. O sea, todo esto a mí me tiene afectada. Yo perdí a mi esposo. O sea, entiéndeme. Para mí esto no es fácil. Yo no quiero que esto me afecte en el nuevo trabajo. Mira, créeme. Yo te entiendo y no quiero molestarte. Toma mi tarjeta. Y por favor, llámame. Ok, gracias. Buenos días, Lina. Qué bueno que llegas temprano. Ven para enseñarte el área de trabajo. El área de estilo es esta que vas a ver aquí. Nuestros estilistas son expertos en cambios de imagen. El área de manicura la ves aquí. El área de pedicura también está en esta área. El área de la clínica estética está en la parte de atrás. Tenemos dos esteticistas que trabajan todo el trabajo de estética. Dos médicos, la doctora Carrero y el doctor Alfredo Rodríguez. Ellos trabajan la medicina estética, mesoterapia, botox, restilén, para los clientes que te llaman. Okay. El área de trabajo tuya va a ser esta lista aquí, ubicada aquí. Nuestro horario de trabajo es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos horarios extendidos. Los jueves, los viernes y los sábados trabajamos hasta las 7. Okay. Sé que vas a desempeñar un buen trabajo. Y bienvenida a la familia de Valeria Estética. Gracias, no puedo desahogar, además, que van a ser pequeños. Ya vas a ver que así será. Bye, bye, que pase buen día. Igual. Instrumentos, Dios, para en tu nombre echar fuera demonios, hollar serpientes, poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados en tu nombre. Declaro año de victoria para esta iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y culminamos esta oración levantando las manos y alabando tu gloria, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Pastor, esta comunidad está fuera de control. Mire lo que le pasó al esposo de Lina el mes pasado, justamente en el mismo sitio donde habíamos estado evangelizando minutos antes. Lo triste del caso fue que él lo hizo. María, cállate, que en boca cerrada no entra mosca. ¿Cómo tú vas a estar especulando lo que la policía no ha dicho? Además, ese Mario era un abusador. Hay cosas que la gente se merece. Quieto, quieto. Fíjense, esto me acuerda a aquella parábola que dijo Jesús sobre los dos deudores. Amén. Al que se le perdonó una deuda mayor no pudo perdonar al que le debió una deuda menor. Y yo creo que si Jesús nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Amén. Además, un alma que se pierde nos debe causar mucha tristeza. Yo lo sé, pastor. Tal vez no me expresé de la mejor manera. Yo mismo soy un ejemplo del perdón y del amor de Dios. Yo estaba en las calles y en el mundo de las drogas. Pero Dios lo usa a ustedes dos. Y usted sabe que Dios es el que juzga. Él da muchas oportunidades, pero cuando viene juicio, viene juicio. Ok, ya. A mí me preocupa, pastor Lina. Honestamente, usted sabe que ella tiene una niña y ella está pues sin trabajo ahora. Eso es bien difícil. Por eso no hay que preocuparse, porque el Señor me permitió hacer algunas gestiones y fueron muy efectivas. Gloria a Dios. Y gracias al Señor, hoy Lina está trabajando. Ay, amén. Tenemos que seguir orando por ella para que se pueda desempeñar bien en sus funciones y tendrá trabajo por largo tiempo. Hay que mantenerse orando. Manténse firme, sabiendo que estamos en victoria, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Adiós, abuela. ¿Y dónde está Débora? Débora está en la iglesia. Creo que una reunión de jóvenes o algo así. ¿Y qué tiene que ver Débora con la iglesia? Ella se reconcilió con Jesucristo el domingo. ¿Qué? Mira, te voy a decir algo. Perdón, tú no puedes estar obligando a Débora a ir a la iglesia.
Eso tiene que nacer del corazón, abuelita. Yo no le he obligado, Miguel. Tú sabes cómo es esa muchachita. No hay quien la obligue a hacer nada. Mira, abuelita. Desde que papi y mami murieron, yo también me rebelé. Ellos estuvieron 4 años envueltos en la iglesia, convertidos, entregados. Dios nunca los sanó. Ay, mi hijo, uno no puede ser rebelde a Dios. Esas son las consecuencias del pecado de la vida que llevan. Sin embargo, tu hermana Raquel le ha servido a Dios siempre. Y este año se gradúa con un doctorado en educación. Mira, abuela, no nos compares. No compares a Raquel conmigo, nosotros somos muy diferentes. Y además déjala que ella está ahí preparando las cosas para los pedajes. Además, no quiero que volcar el avispero. Miguel, en eso estamos de acuerdo. No quiero discusiones contigo. Pero ya que me voy y posiblemente dentro de un mes no regrese, te voy a decir algo. No me saques a Débora de la iglesia. Mira, ¿tú sabes lo que pasa con Débora? Tuvo una discusión fuerte con Saúl. Lo que quiere es darle duro. Eso es todo. Eso es otra cosa. Además, ese jefecito tuyo que supuestamente se dedica contigo y unos cuantos más a la venta de seguro. ¿Qué tú quieres decir con supuestamente, Raquel? Mira, abuela, nada, eso no quiere decir nada. Está con la misma cantaleta de siempre. Eso es todo. El corazón de abuela no está muy bien, ¿ok? Vamos a dejar este tema aquí por consideración de ella. Mira, abuela, lo que pasa es que hay gente envidiosa que cuando uno triunfa y le va mejor que a ellos, entonces nos tiran los caballos encima. Y parece que alguien le comentó un chismecito, le llegó a los oídos a ella y por eso es que está con esa actitud. Miguel, yo quiero saber la verdad. Yo soy vieja, pero no tonta. Se dice que andamos en malos pasos. Eso es lo único. Es mentira, Miguel. Dime la verdad. Abuela, es mentira. Mentira y pura mentira. ¡Pura mentira! Mira, el problema es tuyo ahora, Raquel. ¿Me oíste? ¡Tuyo! Mamá, ya. Contrólate, ¿ok? Cógelo suave, ¿ok? Olvídate de eso, ¿ok? No ha pasado nada, ¿ok, mamá? Jonathan, parece que es una Jonathan, estamos en la iglesia, por favor. No le comenta a ninguno de los del grupo de Saúl que Débora vino a hablar con el pastor. ¿Cómo crees? Claro que no. Como sé que a veces hablas con algunos de ellos. Esos son otros 20 pesos. Ay, Jonathan, por favor. Te lo estoy diciendo. Jordan a mí no me inspira mucha confianza. Y yo no sé cómo el pastor confía tanto en él. Hablamos en otro momento. Se ve feo hacerlo aquí. Cuéntame, ¿qué querías hablar con nosotros? Pastor, yo no puedo volver con Saúl. Tengo mucho miedo. En estos últimos días, él me ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. Hace unas semanas, cuando todavía estaba con él, Saúl me dijo que estaba pensando eliminar a Mario por unas deudas de droga. Saúl me ha confesado muchas cosas, pastor. Por eso tengo miedo de enfrentarlo y decirle que quiero terminar mi relación con él. Pero todavía tú no has terminado con él oficialmente. No. Y además yo sé que él no va a aceptar que terminemos. Temo también por mi hermano que está metido en ese negocio asqueroso. Pero más por mi abuela que está padeciendo del corazón y yo no quiero perderla. Es que si tu hermano está metido en todo esto, yo creo que ese hombre debe de aceptar tu decisión y ya. Pero ¿y qué hago si él no acepta que terminemos? Conociéndole puede comenzar a asediarme, puede hacerme tantas cosas. Mira, mi amor, es normal que te sientas así. Quiero que sepas que si has sido tú quien has tomado esa decisión, eres una muchacha valiente y se demuestra que tu conversión al Señor ha sido real. El Señor no te va a abandonar, ni nosotros tampoco. Vamos a estar contigo siempre. Si hay que buscar protección en la policía, lo hacemos también, pero nuestro consejo es que Jehová peleará por nosotros, que ninguna arma forjada contra ti prospera. Que mantengas tu fe, mantengas tu convicción, porque Dios siempre tiene el control y te va a dar la victoria. Pues,
Yo quisiera que oraran por mí para que Dios me ayudara en todo esto. Amén. Sí. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre, por la vida de esta joven. Que valientemente te ha aceptado, independientemente de las circunstancias que le puedan rodear. Y yo declaro en el nombre del Señor tu protección divina. Cancelamos, anulamos toda artimaña del enemigo que se levanta. Ojos y mira por alrededor, que es lo que está pasando, como que las cosas están cambiando. Estás preocupando por leer mal los periódicos, ver a diario las noticias que resulta irónico. Si todo esto ya está escrito, no se trata de ficción, de fábulas, tampoco mito. Vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos me engañarán. Yo voy a hacer un trabajo. Yo tengo haciendo un trabajo. Miguel. Miguel. Que nadie entre y no moleste. Miguel. Tu hermana me está obligando a tener que buscarla. Mira. Ella no tiene derecho a tratarme así. Mira, se lo he dado todo, Miguel. He tratado como una reina. Yo quiero ayudarte, chico, pero... ¿Qué puedo hacer? Dímelo. Sencillo. Convéncela, habla con ella, tráemela aquí. Y si no lo haces, me está obligando a ir a tu casa. Miguel, con los sentimientos de un hombre no se juega. Y ella está jugando con los míos. Vamos a hacer algo. Yo te garantizo que Débora viene aquí a hablar contigo. Pero eso sí, tienes que prometerme algo. Que sea cual sea la decisión que ella tome, tú la vas a respetar. Cuenta con eso, Miguel. Pero ella está confundida. Yo sé que ella me quiere, pero está confundida. Pero cuenta con eso. Sí. Vamos. Vamos. Tranquilo. Que... Saúl. Contigo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Bien. Pues, te voy a dejar solo con ella para que breguen y... Cuídate mucho. Te quiero, ¿quién? Y yo, ¿eh? Cuídate mucho, tráemela. Nos vemos. Bye. Cuídate. Dime, Jennifer. Mira, ¿cómo te digo? Me voy. ¿Para dónde? Yo me voy con tío Pedro para Miami. ¿Te vas con tío Pedro para Miami? No sé, me siento encerrada. Yo siento que nos están vigilando constantemente, que la policía anda detrás de nosotros, no sé. Yo me siento asfixiada. Estoy cansada ya de todo esto. No, no. Ya yo no puedo más. Estoy harta. Entonces tú también me abandonas. Mira, tú eres mi hermano, mi hermanito, ¿cómo tú puedes decir eso? Yo no te estoy abandonando. Mira, yo te voy a ser sincera. Yo tengo un presentimiento, yo siento que algo malo te va a ocurrir. Y yo no quiero estar. No, yo definitivamente no quiero estar cuando eso ocurra. Jennifer. No te preocupes, Jennifer. Que a tu hermano no te va a pasar nada. Además, yo estoy dejando el negocio. Voy a comenzar un proyecto nuevo. Y este negocio va a desaparecer. Se lo voy a dejar a Rafael. ¿Qué? ¿Cómo es eso que se lo vas a dar a Rafael? Sí, es mi mano derecha. Pero también es mi amigo. Y si yo me retiro, también se retira. ¿De verdad te vas a retirar?
Jennifer, yo te prometo que me retiro. Las puertas en estos momentos están abiertas para que tú tomes la decisión. Si quieres, te puedes ir. Pero te digo una cosa, Jennifer. Que si te vas, no regreses. Raquel, pensé que te ibas a ir temprano. Tu hermana estaba esperando para hablar contigo antes de irse. Yo las voy a dejar solas. Raquel, me llamas para despedirte. Claro, no me voy a ir sin tu bendición. ¿Qué pasó? Te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas con sinceridad. Claro, pregúntame lo que quieras. ¿Tú estás yendo a la iglesia porque lo sientes? ¿O porque quieres darle dura a Saúl? Sinceramente, el domingo que fui con abuela a la iglesia, lo hice por complacerla. Y después de convertirme, tenía esa misma duda. Si realmente lo había hecho de corazón o si era por darle duro a Saúl. Pero la verdad es que cuando hicieron el llamado esa noche, sentí un fuego que me quemaba y sin darme cuenta ya estaba al frente. Esa misma noche tuve un sueño increíble. Soñé cómo las manos de Jesús se posaban sobre mis hombros y me decían, ¿me amas, Débora? ¿Me amas? Yo entregué mi vida por amor a ti. En ese momento le pedí perdón por haberme revelado y apartado de él y le dije que también lo amaba y que nunca, nunca más me volvería a apartar de él. Al otro día por la mañana me puse a leer la Biblia, la historia de Jesús, y hay una parte en donde el Señor le pregunta a uno de sus discípulos 3 veces si realmente lo amaba. Sí, eso lo pregunta el apóstol Pedro. ¿Realmente has tenido un encuentro con Dios? Esa experiencia que tú tuviste, eso es muy bien. Por eso, no puedo volver con Saúl. Me volvería a apartar y este gozo que siento, no quiero perderlo. Sé firme, Débora. Sé firme en tus decisiones. Pase lo que pase, mientras tú le seas fiel a Dios, Él te ayudará. Débora, yo te prometo que te tendré en mis oraciones. Dios te dará fortaleza. Gracias. Saúl, están pasando varias cosas que no me están gustando. Bueno, Efe, si quieres dejarnos a sola con Rafa y con todo lo que está ofrece. Dime, Rafael, ¿qué está pasando? Los muchachos y yo hemos estado hablando y te queremos decir varias cosas. Ricky. Adelante, tú sabes la iglesia esa que está al lado del punto. El pastor este se está llevando a todos los clientes. Todo el mundo ahora se está convirtiendo a Cristo, una fiebre brutal de Cristo. Y pues yo entiendo de que hay que hacer algo con el pastor. Vamos a hacer que vea a Jesucristo antes de tiempo. Porque imagínate, si nos va a seguir llevando los clientitos, ¿qué vamos a hacer? Jefe, estamos perdiendo mucho dinero. Demasiado de dinero. El punto está bajando. Hay que hacer algo. Loni, lo que me está preocupando es Linda. El punto de ella está acaparando a todos nuestros clientes. Todos nuestros clientes se están yendo a capiar al punto de ella. Y estamos teniendo pérdidas, muchas pérdidas. Y el colmo sería que el papá de Linda, el abogadito ese, se entere que su hija está vendiendo droga y se la compre, brother, a ella misma. Mira, y la tercera, me es difícil decírtelo. Ya sé por dónde vienes. Débora, ¿qué ha pasado con ella? Saúl, Débora sabe mucho. Era esa mujer, era 2 semanas más nada. 2 semanas que esa mujer cayó con esa gente allí. Parece que le abrieron el cerebro y le lavaron el cerebro. Yo no sé qué lo hicieron. Parece que tienen un doctorado en psicología a fuego. Mira que esa mujer ha cambiado bien terrible. Y eso es peligroso. Yo no sé tú, pero hay que bregar con eso, papi. Ronnie, yo te encargué que la vigilaras. ¿Qué me dices? Realmente, jefe, los muchachos tienen razón. Está bien metida la iglesia, pero bien metida. Y si he seguido al pie de la letra,
todo lo que usted me ha dicho. La he seguido, inclusive he ido hasta con Rafael y he chequeado todos sus movimientos. Y realmente, pues, lo más que me preocupa de todo es que la otra vez que pasé a velarla, como usted me dijo, estaba en la oficina del pastor. Pero no tan solo eso, jefe. Llevaba mucho rato hablando con él. Y eso a mí me preocupa, de verdad. Saúl, no sé tú, pero eso es muy peligroso. Demasiado peligroso. Ese asunto con Débora, voy a esperar que Miguel cumpla la palabra que me dio. Luego de eso, tomo mi decisión. Entonces, pasemos al asunto de Linda. ¿Qué vas a hacer con ella? Vamos a darle un escarmiento. Vamos a darle para que entre en razón. ¿Y si no entra en razón? Si no entra en razón, vamos a hacer una emboscada. Ronnie, Ricky, Sergio, tomen todos los recursos. Miguel y Glenn se quedan conmigo. ¿Y el problema del pastorcito ese? ¿Qué vas a hacer con él? Después que terminemos con Linda, nos vamos a encargar del pastor. Le vamos a dar su merecido. Yo creo que es tiempo ya de que él reciba lo que merece. Encárgate de él. Para que crean Dios de verdad. Para que crean Dios. Y vas a comenzar con su padre. Que sienta el dolor. No me falles. Vamos, muchachos. Vale, señor. Vamos, Dios. Vamos allá. Esto sí que me gusta. ¿Qué, Pedro? Sí, es Jennifer. Mira, tomé mi decisión. Me voy a vivir contigo. Ay. ¿Con qué te cambiaste de ropa para irte? Perdóname, Samuel. Tú tomaste tu decisión. Conoces las consecuencias. ¡Ay! ¡Llegó el abuelo más feliz de este mundo! ¡Ah! ¡Chulo! ¿Cómo mi amor? ¿Qué es, papá? Papi. ¡Ah! Después de caminar tanto, veo que hay mucha necesidad en esta comunidad. Muchachón, ¿cómo se portó? Joel se acoge muy bien con su prima. Ella juega con él como si fueran de la misma edad. Lo que pasa, tío, es que como no tengo hermanos, Joelito es como si fuera mi hermanito menor. Hoy Becky me contó la historia de David y el gigante Goliat. Uy, le fascinan las historias que yo les hago. Porque como se las dramatiza y todo eso, se las disfruta y se las vive. Acuérdense que mi hija está estudiando drama. Disculpa. ¿Qué, Guille? En la historia, David es un pastor igual que papi. La diferencia es que tu papi es pastor de la iglesia y el rey David era pastor de ovejas. Aunque para ser pastor de una iglesia hay que estar dispuesto a enfrentar los lobos que quieren hacer daño a la obra del Señor. No se te olvide. David, tanto tú como papi deben tener mucho cuidado. Donde están evangelizando hay gente peligrosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le vamos a hacer daño a papi? No, papito, yo no quise decir eso. Lo que sucede es que según como hay gente buena, también hay gente mala. Papi, se lo tienes que decir a la policía. Joelito, no es para tanto. A tu papá no le va a pasar nada, ni tampoco a abuela. Es que yo sé que a abuelo no le va a pasar nada. Él es como un superhéroe. ¿Y desde cuándo yo soy un superhéroe? Pues abuelo siempre ha dicho que no le tienes miedo a la muerte. Eso es muy cierto. Yo digo como dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo hasta dónde llegaron evangelizando? Oh. Cerquita de la casa de la familia Ferreira. Oh. Ese es el que tiene una hija que dicen que está envuelto en esos negocios. Ustedes saben. Sí, ya hemos oído escuchar de ella. Si feo se ve un hombre metido en esas cosas, peor una mujer. Sí. Y menos esa muchacha que lo que le falta es sarna para rascarse. Hija del licenciado Ferreira. Por más que insistas, no voy a ir a ver a Saúl. Le dijiste a abuela que me ibas a llevar a la iglesia después que hablaras conmigo. Así que cumple, llévame. Débora, eso es solo un momento. Mira, después de todo el tiempo que tú y Saúl han estado juntos,
Mira, lo menos que tú debes hacer es hablar con él, escucharlo. Total, si al final tú no quieres estar con él, es decisión tuya. ¿Y tú crees que él va a aceptar mi decisión? ¡Miguel! Tú conoces bien lo posesivo que es Saúl. Lo que él no puede retener lo destruye. Me sorprende. Hasta hace poco Saúl era lo máximo para ti. ¿Cómo pudo su opinión cambiar tan repentinamente? ¿Entiendes? Tú lo celabas hasta lo último. Miguel, por favor, llévame a la iglesia. Yo no quiero causarle más sufrimientos a abuela. Precisamente eso es lo que quiero evitar. Si tú no vas a hablar con él, él va a tener que venir aquí a hablar contigo. Y ahí sí que abuela se va a poner malita. Esa es tu responsabilidad. ¿Me estás chantajeando? No te estoy chantajeando, chica. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú todavía estás enamorada de él. Todavía estás enamorada de él y no te atreves a decirle lo contrario en la cara. Tú le tienes miedo. Le tienes miedo. Tú le tienes miedo. ¿Y cómo tú me puedes garantizar que no me va a pasar nada? Sencillo. Número uno, que él no ha venido hasta aquí siguiéndote. Número dos, él me prometió a mí que si tú, la decisión que tú tomaras, él la iba a aceptar. Y número tres, Débora, tú eres mi hermana. A ti, por encima de mi cadáver, te hacen algo. Eso te lo garantizo yo. Está bien, pero solo unos minutos. Y después me llevas a la iglesia. ¿Me lo prometes? Claro, nena, te lo prometo. Pues espérame aquí a lo que busco las prendas. Se las voy a devolver todas. Vale, te espero. Hermana Magdalena, Dios le bendiga. ¿Débora no viene? Parece que no viene hoy. Sismarí, ayúdala. No se preocupe, hermana Magdalena, que la vamos a hacer sentir como en familia, brindándole mucho cariño. Por eso es que esta iglesia crece. Saúl, le traje a Débora. Saúl, ¿salimos? Sí. ¿Seguro? Sí. Oh, muchacho. Débora, vente. Por lo visto, Miguel, has cumplido tu palabra. ¿Sabes cómo me? Déjanos solo. A ver. Prefiero que mi hermano se quede. Débora, ¿acaso yo te he hecho algún daño? Por favor, Débora. Lo que ustedes van a hablar son cosas de dos. Un tercero sobra. Además, no le tengan miedo. Está bien. ¿Bien? A sentarnos, mi amor. Prefiero quedarme de pie. Débora, no entiendo tu actitud. Tú sabes que si el cielo me pides, el cielo te traigo. Inclusive, estás vestida diferente.
tu ropa, tus prendas. Precisamente, aquí te traigo las prendas que me has regalado. Ya no las necesito. Aunque suene extraño, ya no soy la misma muchacha materialista que conociste. Saúl, quiero terminar nuestra relación. Débora, así como así. No te entiendo. No puede ser, Débora. Débora, quiero casarme contigo. Yo te amo y no puedo vivir sin ti. No me hagas esto. Mírame a los ojos. Débora, yo no quiero perderte. Tú eres lo único que yo tengo. Saúl, yo aún te amo, pero en mi corazón hay un amor que es más fuerte que el que siento por ti. Débora, explícate. Yo me reconcilié con Jesucristo. Ah, bueno. Si es eso lo que me quieres decir, está bien. No hay problema. Si es cuestión de ser religiosa, tienes mi apoyo y mi respaldo. No es cuestión de ser religiosa, Saúl. Yo no puedo seguir contigo sabiendo la vida que tú llevas. Yo acepté a Jesucristo de corazón y estoy tratando de remediar mis errores y dejar mi pasado atrás. Y tú eres parte de ese pasado que quiero dejar. Débora, estás siendo muy cruel conmigo. Débora, tú sabes que yo he perdido mucha gente que he querido. Tú eres lo único que yo quiero y lo único que yo tengo. Pero está bien. Hagamos un trato. Dame un año y lo dejo todo. En ese trato no hay arrepentimiento de todo lo malo que has hecho. Si quieres un trato, te lo doy. Ven conmigo ahora mismo a la iglesia y pídele perdón a Dios por todos tus pecados y arrepiéntete y acéptalo. Y ya deja todas esas cosas que tú sabes que no te convienen. Débora. Débora, si tú no me aceptas como soy, entonces no tenemos más que hablar. Vete. Débora, ¿qué ha pasado contigo, mi amor? Esa religión te ha lavado el cerebro. Si tú me amas como dices, lo único que necesitas es sentirme como antes. ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Saúl! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala, chico! ¿Qué te pasa? ¡Suéltalo, Miguel! ¡Suéltalo, Miguel! ¡Suéltalo, Miguel! ¡Suéltalo, Miguel! ¡Mami, tú quieres venir al infierno ahora mismo! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Bajen las armas! ¡Vamos! ¡Bajen las armas! ¡Ustedes saben que Miguel es como mi hermano! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Ahora quiero que se vayan. Me van a dejar solo con Miguel y con Débora. Llévatelo. Chico,
fuera. ¿Qué va a pasar, Rafael? Débora, mira lo que has hecho. Mira el escándalo que has formado. Por tan solamente pedirte un beso. Te tengo miedo, Saúl. ¿Miedo de qué, Débora? No te entiendo. Primero, me amas. Segundo, me rechazas. Formas un escándalo. No entiendo, Débora. Y ahora me tienes miedo. Yo sé de lo que eres capaz por conseguir lo que quieres. Y sé que si no cumples tu capricho, serías capaz de matarme. ¿Matarte? Yo contigo no tengo un capricho. A ti te digo, delante de tu hermano, mi amigo, el cual está conmigo en este negocio y que nos conocemos desde muy pequeño, que no tienes de qué preocuparte. Pero sí una cosa, Débora. Guarda silencio. Tranquilo. De eso yo me encargo. Tranquilo. Eso espero. Miguel, por favor, llévame a la iglesia. Veo. Para mí es un gozo en esta noche presentar en la poderosa palabra del Señor a mi padre, el reverendo Esteban. Para mí es un gozo presentarle que te use el Señor. No te vayas. Dios le bendiga. En esta noche quiero revelar algo a la iglesia. Y es que mientras oraba, el Señor a través de su Santo Espíritu me ha revelado que una prueba grande y terrible viene sobre la iglesia y la comunidad. Mami, ¿y qué quiere decir eso? Que debemos orar porque un sufrimiento puede venir a la iglesia. Ay. Lo que les digo me fue confirmado en esta noche. Cuando la niña Ethan me dijo que Dios le había revelado y se acabó la iglesia llorando y clamando. Por eso le voy a pedir a la niña Tiffany, a quien Dios usa tanto, que pase por aquí y nos haga una oración junto al pastor por el bien de la iglesia y de la comunidad. Hermano, yo siento que debemos orar por toda la familia pastoral, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Líderes, diáconos, y también le pido a toda la familia pastoral que pase al frente como guerreros del Señor en esta batalla espiritual. ¡Aleluya! Iglesia, póngase de pie. Extiendan su mano y clamen, porque aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. ¡Aleluya! ¡Es el tiempo de clamar! ¡Gloria! Rafael, ¿qué le harías a la persona que te ha arrebatado
todo lo que tú quieres. Le pagaría con la misma moneda. Eso es como dicen por ahí. Ojo por ojo, diente por diente. Llévate a Ronnie y hagan lo que tienen que hacer. Tranquilo, Buster. Cuente con eso. Yo voy a reventar a solo ese tipo. Saúl, Sergio me llamó y me dijo que Linda está reunida con toda su gente allá en casa del abogadito ese. Y eso fue desde bien temprano por la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Están pasando muchas cosas a la vez. Llámalos. Diles que regresen. No quiero que tomen riesgos innecesarios. Ahora mismo los llamo, jefe. Que está en la calle es de uno de los compinches de Saúl. Se ve claramente que nos están vigilando. Sencillo, ya sabe que nos reunimos. Freddy y Julio, mañana en la mañana le confirmas a Rafael que nos reuniremos donde ellos dijeron. Que sea lo que Dios quiera. Ay, mijito, cualquiera diría que eres cristiano. Mira, aunque tú eres raro, cuando pequeño lo fui. Eso no era el caso, ni tampoco, no hablarlo. Tranquilo, muñeco, tranquilo. Con esas energías para mañana. ¡Aleluya! Vamos a levantar las manos al cielo, vamos a alabar a Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Qué victoria grande nos ha entregado el Señor en esta noche! 8 vidas más. Para el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Hay fiesta en el cielo! Por eso, como dice mi padre en el mensaje, seamos imitadores de Cristo. Que aunque venga el momento difícil, sabemos que nuestro galardón está en el cielo. Se ve la victoria de Cristo. Vamos a orar por ti. Suple ahora su necesidad, Jehová. Debe la gloria. Y como te dimos la gloria, el personaje principal, el león de la tribu de Judá, el Dios fuerte, celoso, grande batalla, que se llama Jesucristo, ha comenzado a hacer milagros, a impactar la comunidad, a tocar mujer a la obediencia a Cristo. Rompe sus cadenas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, la de Dios sana, sana, con sus llagas fue controlado, con su poder libertado, la sangre de Cristo debe mover, recibe ahora el impacto de Dios, ahora, recibe el impacto de Dios, es el Espíritu Santo. Noemí, tú espérame en el colegio, ve organizando el grupo, tú sabes que es grande. En lo que yo llevo a Magdalena y a Débora a su casa y además tengo que comprar algunas cuantas cosas que hacen falta para la decoración. Pero yo llego rápido, está así que espera. Sí, sí. Abuelo, ¿me puedo ir contigo para llevar a Débora y a la hermana Magdalena? ¿Le pediste permiso a tu madre? Bueno, por mí no hay ningún problema. Yo tengo que llevar a mami y me imagino que tendré que llevar cierta personita. Abuelo, pero quedar contigo mañana porque no tengo clase. Ay, me tiene loca con que mañana lo vas a llevar al parque. Lo prometí de deuda. Claro que sí. Pues seguro. Abuelo, vamos, te debe ser un secreto. Ya yo sé lo que es. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Johnny. Oh. Ven, adiós Miguel, tú por aquí. ¿Ya regresaste? Sí, te podías haber quedado en tu casa, estabas excusado. Es que estoy como un loco.
Mira, lo que pasó el otro día entre Débora y tú. Mira, me tiene mal. Glenn estaba allí. Y yo estaba allí. Me tiene mal, mano. Vine a pedirte perdón, Saúl. Discúlpame. No tienes que hacerlo, Miguel. Tú cumpliste tu palabra. Pero ese pastorcito, te digo una cosa, Miguel, que la va a pagar bien caro por haber influenciado en la vida de la mujer quien amo. Miguel, ahí me conta que Saúl ama a tu hermana. Bueno, yo no tengo duda de eso, Glenn, ni Saúl, ¿me entiendes? Tú sabes qué pasa, que yo te agradezco, tú me quieres cuidar y todo, tú sabes, tú eres el jefe, ese es el hombre que manda, yo lo respeto. Pero ¿por qué tú no me incluyes a mí en tus decisiones? ¿Me siento aparte? Miguel, digo que tú eres muy blando. Pero mira, siempre cumples tu propósito. Gracias. Cuídate mucho, ¿eh? Perdona, te quiero. Yo también. Miguel, te veo. Bien. ¿Qué le das así, blandito de corazón? Te pones los guantes y te preparas con la máscara. Acuérdate que él no viene solo. Después que terminemos con lo que hagamos, olvídate que quemamos el auto y ni sospecha de nosotros. Hablando claro, y si no se detiene y me lleva enredado. Acuérdate lo que pasó con Jordan. Tú tranquilo, que ellos van a parar. Ok, hablando claro, te voy a ser franco. Voy a hacer lo mejor que yo pueda, voy a actuar lo mejor que yo pueda. Tú haz tu show, que ellos van a parar. Yo voy a estar aquí. Tranquilo. Ay, pues ubícate, porque ya debes dejado ya a Débora y a la abuela. Prepárate, que por ahí vienen. Avanza, bájate del carro. Tú también, bájate del carro. Avanza, bájate. Dame la llave de la auto. ¡Abuelo! ¡No le hagas daño a mi nieta! ¡Arrodíllate! ¡Llévate! ¡Llévate lo que quieras! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! Yo lo perdono en el nombre de Jesucristo. Señor, dale fortaleza a mi familia y a la iglesia. Jesucristo, gracias por el privilegio de morir por tu causa. Tanto tú como tu papá se están arriesgando demasiado. Esa gente del punto de drogas son bien peligrosos. Yo creo que deberían de alejarse un poquito en lo que se enfríen las cosas. Cuando Pedro le dijo a Jesús que huyera, Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás. Oye, no me tires tan fuerte. Tú sabes que yo siempre te he apoyado en todo. Y que tu ministerio es mi ministerio. Ay, ese debe de ser Yolito, que no se puede acostar sin llamarnos. ¿Tú crees? Sí. Bueno. ¿Te bendice el Señor? ¡Tío, mataron a un huevo! David, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué te has puesto así? ¿Qué te pasa? Mataron. ¿Qué? Mataron a mi padre. No. Ven, fuerzas nuevas. Salimos para allá ahora mismo. Muy cerca de aquí. Mi amor,
necesito ahora más que nunca. Lo sé, yo estoy aquí para ti. No lo puedo creer. No puede ser. Ya nosotros planificamos todas las posiciones. Eso está planchadito. Oye, Bezabé, esa idea me parece que está bien. Bezabé, ya sabes lo que hablamos. Si ellos, igual que la vez pasada, piden tu compañía en la noche a cambio de dejar todo en paz, espero me ayudes en eso, ¿okay? Y recuerda que esto nos podía evitar una masacre. Ustedes saben muy bien lo desagradable que fue la vez pasada. Linda chica, a veces yo pienso que tú haces todo esto porque yo tuve algo que ver con tu padre. Mira, Bezabé, ya eso pasó. Yo sé que a él le gustan las jovencitas, pero él no sabe que yo sí sé de su andada. En tu caso, yo te saqué de la calle cuando no tenías nada que ver con él. Y es más, te ayudé a entrar a la universidad y quedamos en un acuerdo de que nunca más volverías a estar con mi padre. Gracias, señora. Estaba sabroso. Si desea, puedo servirle más. No, gracias. Es suficiente. ¿Y usted? Bueno, Reverendo, ¿su padre había recibido alguna vez alguna amenaza de muerte? Mi padre era un hombre bueno. Todo el mundo lo quería. Entregó su vida en cuerpo y alma por esta comunidad. Disculpe, solo hace una semana. Lo entendemos. Ciertamente hemos constatado el dolor en la comunidad por la muerte de su padre. Sí, y por la forma tan injusta e inhumana en que murió. ¿Ustedes están de acuerdo con la teoría del carjacking? Pero es que toda la evidencia apunta solamente a esa vía. Tú me vas a perdonar, David, pero yo no puedo concebir que esa sea la interpretación de los hechos. Para mí que todo esto tiene que ver con el trabajo de evangelización que estamos haciendo en esta comunidad. Parece que le estamos quitando clientes a alguien a quien no le importa la vida humana. ¿Conocen ustedes a Saúl Robles? Sí, Saúl vive en esta comunidad. ¿Tú eres Débora? Sí. ¿Ese tal Saúl Robles tuvo alguna relación sentimental que ver contigo? ¿Acaso Saúl tuvo que ver con la muerte del hermano Esteban? No estamos acusando a nadie, solo es parte de nuestro trabajo investigativo. Ustedes son los que saben, pregunten lo que quieran y nosotros le contestaremos. Sí, señora, nosotros sabemos que usted va a estar en toda la disponibilidad para cooperar con nosotros. Saúl y yo fuimos novios. ¿Hace mucho que se dejaron? Hace unas 3 semanas. ¿Cuánto duró esa relación? Más de un año. ¿Por qué se dejaron? ¡Bobería de todos los novios! ¿Alguna situación específica para el rompimiento? Saúl no quería casarse y cuando accedió ya era muy tarde.
No quise volver con él. ¿Y por qué no le diste la oportunidad si él quería casarse contigo? A veces el amor repentinamente se acaba. ¿Dejaste de amarlo repentinamente, Débora? El tiempo que estuve alejada de Saúl, entró a mi corazón un amor más profundo. Mi nuevo amor es Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Al principio dudaron, no creyeron, y cuando vieron que las armas vinieron, entendieron que lo que traía era algo verdadero para salvar la juventud y todo el mundo entero. Ritmos combinados con letras del cielo, calientes que derriten corazones de hielo. Ahora entiendes el porqué de mi existencia, de no permitir más que un joven se pierda. Hoy aquí al que hace tanto mucho esperaba que trajera algo nuevo, pues Toby no llegaba. Pero qué culpa tenía de estar estancado, si él guía mi paso, él tenía todo planeado. Simplemente cargué conmigo la paciencia, ahora demuestro que en mí había buen talento y ciencia. Sabiduría de lo alto en mi escritura, dotada por el gran maestro de la salud. La música oyeron, el mensaje captaron, entonces entendieron y su mente cambiaron. Y aún más cuando vieron lo que había pasado, que miles de vidas Dios había entregado. La música oyeron, el mensaje captaron. Ronnie, parece que a tu jefe no le gusta dar la cara, ¿verdad? Aunque siempre ha sido igual. Y qué raro que Rafael no vino en su representación. Vine con Ricardo, porque mi jefe entiende que esta situación la podemos resolver como la vez pasada. Espérate un momento, solo hay un detalle. Podemos hacer el arreglo y todo lo demás, pero la última vez fueron 2000. Esta vez van a ser menos. Tranquilo, los servicios de tu amiguita ya nosotros no nos necesitamos. Ahora lo que nosotros queremos es billetes verdes, cash papi, ¿entiendes? Y como dijiste tú, René, esta vez no va a ser el mismo trato. Esta vez van a ser 5000 toletes, papá. Y no tan solo eso, papá, es esta misma semana. ¿Escuchaste? Tranquilo. Mira, lo vas a hacer. No, cualquier cosa de eso no. Podemos pedirte lo que se nos venga en gana. O hacer lo que te pedimos, o tu pobrecita hermana va a conseguir. ¡Deja María fuera de esto! No me importa. Recuerda que tú nos debes muchas cosas a nosotros. Yo estoy quitado, bro. Yo me salí. No me importa. Yo estoy salido, bro. Yo me quité ya. A mí no me importa. Recuerda que hay favores que se deben cumplir. Llega la hora tarde que temprano que hay que cumplir. ¿Pero qué se cree, Saúl? ¿Que eres el rey y nosotros sus esclavos? Es más, le dices a tu jefecito que en la próxima ocasión entre él y yo no hay trato, y menos disculpa, y que dé la cara y hable conmigo personalmente. ¿Está claro eso? Tranquila, linda, tranquila. O nos dejan ir o salen perdiendo. ¿Viste ahora? Somos 3-1. Todos los tuyos ya no existen. Pasaron a mejor vida. O mejor dicho, a peor vida. Muchachos, vámonos de aquí. Ricardo, hazte cargo de la situación. Están conmigo. Nos traicionaste. Hiciste que matara a toda nuestra gente. ¿Qué esperas? ¡Mátame! ¡Mátame! Llegó la hora de mi venganza. Tú siempre me has tratado como una basura. A cada cual se le trata como lo que es. Dale, Betsabe, avanza, dile lo que tiene que decirle. Que no hay tiempo que perder, dale, vámonos, vámonos. ¡Arrodíllate! ¡Vamos, arrodíllate! Tu negocio se acabó. Ahora yo
soy parte de la banda de Saúl. Ah, para tu información, voy a seguir visitando tu casita, porque tu papi y yo nunca dejamos de salir. Además, él va a ser mi guardada esta noche, porque, mira, él va a salir a cenar con Jessie y se quiere casar con ella. Y yo lo voy a acompañar porque Jessie no es celosa como tú. Mi papá no es un tonto. Te va a asociar con todo esto. ¡Claro que no! Todos los cadáveres van a aparecer en lugares aislados para que la policía piense o no entienda que tuvo que ver algo con las drogas. Mira, amiguita, tu cadáver va a aparecer tirado en un pastizal. Todo el mundo pensará que algunos chicos malos no se pudieron resistir a tu belleza. Luis, agárrala y vámonos. Rápido. Linda, fue un placer haber trabajado contigo. Adiós, amiguita. Negocios son negocios. Es un 13 de mayo del año 70. Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Ustedes saben por lo que mi familia y yo estamos pasando. En estos días la criminalidad en este país nos ha dado con mucha furia y se ha llevado a uno de mis hermanos llamado Esteban, que de hecho es mi padre. Gracias al apoyo de mi madre, al cariño de todos ustedes, a mi esposa por estar conmigo siempre a mi lado y al Señor que nos ha dado fuerzas nuevas para seguir hacia adelante. Porque si no fuera por la fuerza del Señor, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. No dejemos de orar. En estos días, varios jóvenes fueron asesinados vilmente en diferentes lugares. Como si la vida tuviera el simple valor de un dólar. ¿Con qué has tomado el auto de Miguel prestado para venir a verme? ¿Qué quieres, Débora? Quiero que dejes al pastor y a su familia en paz. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Yo sé que tú mandaste a matar a su padre. Débora, me haces ver como un monstruo. Y si has venido a acusarme, pierdes tu tiempo. Te conozco, Saúl, más de lo que piensas. Y sé que lo odias porque piensas que eres el culpable de nuestra separación. Y nada te va a detener hasta cumplir tu venganza. ¿Terminaste ya de acusarme? Saúl, vengo a proponerte un trato. ¿Un trato? ¿Y cuál es ese trato? Si me prometes que dejas al pastor y a su familia en paz, estoy dispuesta a volver contigo. Me da asco ver cómo te humillas. No eres la Débora que yo conocí. La mujer de quien yo me enamoré. Tienes razón. Mis ojos han sido abiertos a la verdad. La verdad. La verdad, Débora. ¿Cuál es la verdad? ¡Betsabé! Thank you.
¿Qué deseas, mi amor? Un amor cubre otro amor. Y un clavo saca otro clavo. Creo que es hora que te vayas. Tú, aquí, sales sobrando. Vete a tu cuarto. ¿Me acompañas? Los muchachos me están esperando. Y tengo que ir con ellos. Mi amor, ¿aún sientes algo por ella? Eso no es de tu incumbencia. Lo único que siento es el odio. Acuérdate que tú estás aquí por el trato que hicimos. El que traiciona una vez, lo hace de nuevo. No te preocupes, mi amor. Poco a poco, me ganaré tu confianza. Pero no estemos deprimidos. No estemos deprimidos más. Vamos a levantar las manos en señal de victoria. Pueblo, cobrad ánimo, te dice el Señor. Él es el que da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Levanta tus manos en señal de victoria, aunque no tengas fuerzas. Abre tus ojos y mira a tu alrededor, que es lo que está pasando, como que las cosas que están cambiando, están preocupando. Volvemos a los periódicos, ver a diario las noticias que resulta irónico. ¿Qué? Si todo esto ya está escrito, se trata de ficción, de fábulas, tampoco mito. Vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y eso ya lo hemos visto. Se de guerra, y de rumores de guerra, razón que pone en caso. Oye, Rafael, Jordan entendió que tiene que cooperar. ¿Y dónde está? Alumbrea, más seguro tiene que estar por llegar ya. Mira, él llegó. Y te va a mi campeón, yo. El hombre más buscado. Y esto se ha sido el principio de dolores. Profecías cumplidas, en la ley ya no resta. Lo único que falta es que mi Cristo venga. Lo siento, ya es tiempo. ¿Por qué tardaste tanto? Recuerda, si no cumples tu palabra. Ya viene. Hablé con él en el culto. Le dije que encontré algo del papá. Y él no le dijo nada a la esposa para no preocuparla. Por eso esperamos. Muchachos, a su posición, ¿ok? Momento. Ya oramos, así que dame un besito y acuéstate a dormir. Acuéstate a dormir, que tienes que estar cansado. Bueno, duérmete. ¿Mami no está, papi? No sé, se supone que ya hubiera llegado y se le quedó el celular. Vamos a orar para que no le pase lo que le pasó a abuelo. Ay, no pienses en eso, mi amor, eso no va a pasar. No digas eso, por favor. Mira, ven, vamos a orar de nuevo, pero esta vez por papi, ¿ok? Ven, vamos. Arrodíllate aquí al lado mío. Papá Dios, trae sano y salvo a papá a casa. Mamá y yo lo necesitamos mucho. Gracias por nuestra familia. Pero necesitamos que cuides a papá donde quiera que estés.
pastor, y que fuera estaba lloviendo. Pero Jordan, mira, dime rapidito porque no quiero preocupar a Ruth y a Joelito. Y recuerda que este fue el lugar donde mataron a mi padre. Tengo que comprender. Dime, ¿qué tú encontraste? Perdóneme. Perdóneme, pastor. ¿Perdón por qué? ¡Atenso! Jordan, te perdono. Buen trabajo, Jordan. Buen trabajo, mamá. Llévate el olor. En esta etapa de mi vida, estoy dispuesto a jugarme el todo por el todo. El odio que hay en mi corazón lo ha de pagar mucha gente. Y usted es uno. Yo nunca supe lo que es jugar con un padre. Ni tampoco supe sentir la caricia de una madre. El amor de mi vida, usted me lo quitó. Y ahora va a tener que pagar duramente por eso. Tómelo, muchachos. Vamos a ver si es verdad que usted es cristiano. Así que haga sus últimas plegarias, reza el rosario, haga lo que usted quiera. ¿Ah? Llegó la hora, papá. Protege a David, hijo, tráelo con bien a casas. Por Dios, protégelo donde quiera que esté. Señor, guárdalo, Señor. Hijo mío, Dios. Quieto, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer con este? Quieto, Nelly. La película de Jesús. Le taparon los ojos para que profetizara a quien le golpeaba. Tápele los ojos. Vamos a ver si es verdad que ahora está bien. ¿Viendo ahí? Profetiza ahora. Déjame ir, yo no quiero ver esto. Tranquilo. Ya yo cumplí con mi parte, suéltame. ¿Tú quieres que ver esto? ¿Qué se siente ser un Judas? No, papá, me mortifique, no me mortifique. ¿Qué se siente ser un Judas? Ponte tranquilo, que se me puede zapar un tiro, ¿oíste, papá? Sigue tranquilo. ¿Qué pasó, pastor? ¿No puedes profetizar quién te está dando? Mira a ver quién te dio ahora. ¿Quién fue el que te dio? ¿Quién fue el que te dio? ¿A que no profetiza? ¿Ah? ¿Dónde está el Cristo tuyo? ¿Dónde está el Cristo tuyo? Así que está sangrando. Sangrando. Vamos, Saúl. Dale, Saúl, ¿qué pasa? Dale, lo ves, ¿qué pasa, dale, papá? Saúl, dale, dale. Tengo la cuestión esa, a ver si le pica. Oye, pastor, al parecer, el Dios tuyo no va a bajar acá a rescatarte. ¿Dónde está el Dios tuyo? Pues yo no creo en ese Dios. Pastor, tiene algo que decir.
amor de Jesucristo. Así mismo dijo su padre antes de matarlo. Que perdona mi perdón. Misericordia de Dios sobre ustedes. Misericordia. Sé que iba a suplicar por su vida. Y lo único que dijo fue que nos perdonaría. He perdido el placer de matarlo yo mismo. Que lo haga Jordan, su traidor. Eso suena bien. Luego que lo haga, lo matas tú. Vámonos, muchachos. Tony, déjelo a Rafael. Dios mío, perdóname.
pasando? ¿Qué le pasó a David? Buenas noches, señora. ¿Qué le pasó? Dime. Tranquilo. Tómelo con calma, no ha pasado nada. Todo está bajo control. ¿Pero dónde está? Pues sufrió un percance, está en el hospital, pero la vamos a escoltar a este lugar. Vamos a cumplir. Tengo que llamar a mi cuñada para que se quede con el nene. Sí, tómese su tiempo. Téngase ahí, tenemos al caballero en sala, no me deje pasar a nadie, no me deje pasar a nadie. Estoy listo. ¿Usted está listo? ¿Todos estamos listos? Listo. Confía en el Señor que Él todo lo puede. Ok, señora, ¿cuál es el nombre del paciente? David Pérez. ¿Qué relación usted tiene con el paciente? La mamá. Le dije que no me dejara pasar a nadie. Pero es que vemos un grupo afuera esperando. O sea, queremos saber qué ha pasado. No pueden entrar. Por favor, necesitamos saber si el pastor murió. Le acabo de decir. No permiso de entrada a nadie. Pero entonces hay esperanza. Por favor. Todo está bajo control. Pues vamos a pisar las últimas cosas. Vamos a pasar acá para escucharle a la doctora. El estado que se encuentra. Yo soy la doctora Feliciano. El pacientito nos lleva a un arresto cardiorrespiratorio. En este momento su condición está estable, pero su condición es crítica. Vamos a proceder a transferirlo al Hospital San Juan Bautista para completar su manejo. Lina, yo siento que al pastor le va a pasar algo. Pero María, no digas eso, ten fe, Dios va a hacer la obra. Escúchame, vamos a llamar a los hermanos de la iglesia, nos vamos a reunir aquí y vamos a estar en vigilia y vamos a orar porque Dios va a hacer la obra. Ay, Lina, pues vamos a orar porque yo no sé, yo siento algo. No, no digas eso. Ruth, no te preocupes, Joelito está bien. Sí, los niños son inocentes y no se dan cuenta de las cosas. Vamos a hacer algo. Cuando él se duerma, me das una llamadita dentro de una hora, ¿ok? Vale.
Tía, papi se va a morir. Vamos a tener fe, mi amor. Papá Dios, no te lleves a papi, pues ya tú tienes abuelo contigo. Papi me hace falta, papá Dios. Miguel, tranquilo, que con lo que tú has recopilado, más el testimonio de Jordan, Saúl se fue a ajuste. Es que no es fácil, papá. Sabes, de chamaquitos nosotros, mira, juntos, bro, de chamaquitos creciendo juntos. No está fácil. No te preocupes, que cuando lo arrestemos, yo personalmente me voy a encargar de darle saludos de tu parte. Bien bonito, porque tú no eres el que estás en mi lugar. Ese hombre era mi hermano, papá. Él me consideraba a mí como su hermano. Pero hagan lo que tengan que hacer, ya yo... Capítulo cerrado, brother, yo paso. Se lo voy a decir a mi hermana y me voy. Ve con ella. ¿Por qué tú vienes con el inspector? Ya mismo voy a eso. ¿Dónde está abuela? Abuela está en el clamor de 24 horas que tenemos por la salud del pastor. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Anoche no viniste a dormir? ¿Tú bien lo has dicho? Ese es el inspector. Ese es el hombre que está a cargo de todo esto. Y te digo más. Voy a tener que tirar al medio a Saúl. ¿Vas a delatar a Saúl? Yo supe de la traición de Jordan hacia el pastor. Y que fue el mismo Jordan quien los delató después. Saúl no se merece ninguna consideración. No sé cómo yo pude estar con ese desalmado. Te voy a decir algo, tranquila. Yo sé que has estado intranquila e inquieta. Pero voy a tener que declarar todo lo que sé. Y te digo algo más que tú no sabes y la gente no tiene idea. Pero todo este tiempo he estado como encubierto. Todo esto debe ser bien fuerte para ti. Pero sabes que de mi parte cuentas con todo mi apoyo. Ve, no te enorraes ahora. Te necesitamos, necesitamos tu cooperación. Claro que sí, Jordan, tranquilo. Mira, nosotros te vamos a ayudar hasta el final. Pero tú eres bien importante en este caso, ¿ok? Nosotros nos vamos a ver en toda la obligación de guardar tu identidad hasta el final. Y en esta tarde, nosotros vamos a llevar a cabo y a proceder ese arresto, ¿ok? Pero necesitamos que tú estés ahí tranquilo. Ya no te nos puedes echar para atrás, ¿eh? Necesitamos tu cooperación, tú necesitas la nuestra. Está bien, yo lo hago por el pastor. ¡Hey! ¡Buen servicio! Por favor, sírvame la señorita, lo que ella quiera. ¡Vamos! Hey, hey, me preocupa algo, me voy a dejar. Nada, consíguelo, por favor. No sé qué pasa, algo me huele mal. Peligroso. Oye, Miguel. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿No ha llegado? ¿Me citaste aquí? Los muchachos ya llegaron. Te necesito ahora, Miguel. Miguel, no me falles. Confío en ti, ¿ok? Te espero. Avanza. Muchacho, con su permiso. Señor. Muchacho, sí, esto es lo que hay. Vamos a atender al inspector. Hay un casito bueno que tenemos que trabajarlo de 10:50. Queremos que todos estén pendientes, ¿ok? Bueno, muchachos, esto es lo que tenemos. Tenemos una orden de arresto contra Saúl Robles. Ahora mismo él se encuentra en el negocio de la esquina. La orden es por asesinato y por ley de armas. Él está ahora mismo vestido de rojo y se encuentra con su mozarbete armado. Así que deben de proceder con cuidado, con mucha diligencia. Ustedes mismos saben cómo deben de actuar en estos casos. Inspector. Correcto. Vámonos a las patrullantes. Vamos entonces a tomar acción. Ustedes saben, vamos a tener la prevención. Siempre recuerden
que el mayor enemigo nuestro es la confianza. Mercado y Morales entran juntamente conmigo y el inspector para llevar a cabo la intervención. Cero, usted está a cargo del backup en la parte de afuera. Todo momento pendiente, que de cualquier momento, en cualquier lugar, puede salir un enemigo. Todo el mundo pendiente, como todos saben. ¿Estamos claros? Vamos a la acción. Dígame, ¿cómo está mi esposo, por favor? Bien delicado. Lo tenemos en intensivo. Tiene una hemorragia intracraneal con una contusión. Y no lo voy a llevar a sala en este preciso momento. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar. Hay que esperar. Con mucha calma hay que esperar. Calma, queremos ayudarle. Suéltame, queremos ayudarle. Suéltame. No me toques. ¿Dónde está Miguel? ¡Miguel! Miguel te manda saludos. ¡No, Miguel! ¡Vamos arriba! Mano atrás. Correcto. Va a un arrestado. Se lleva. Ringo. Aquí está. Levántate. Correcto. Cocaína. Está la evidencia. Paciente David. Pues yo le he explicado a Ruth en varias ocasiones, le he dicho que tenemos 3 encefalogramas donde hay muerte cerebral, que ya no hay esperanza. Ella ya tiene la orden judicial, pero en este momento ella todavía no ha tomado una decisión final. Pues señora,
¿Por qué está en esta disyuntiva ahora? Doctor, es que allá afuera hay tanta gente orando y yo estoy segura, yo tengo muchísima fe de que Dios va a hacer el milagro y que David se va a levantar de esa cama. Yo entiendo su fe, pero en este momento yo tengo 3 encefalogramas que me indican que tiene muerte cerebral. Y yo necesito ese ventilador para otros pacientes. Además, David, los órganos de David pueden ser compatibles con otro paciente. Hermanos, gracias por esta muestra de apoyo incondicional que nos han dado en los momentos más difíciles. Su amor se ha manifestado de una manera gloriosa. Todo el país se ha dado cuenta que la Iglesia de Dios es una iglesia unida. Pero quiero pedirles un último clamor. Si en 2 horas Dios no hace el milagro, tendremos que desconectar a David del ventilador que lo mantiene con vida. Oremos para que este milagro se cumpla. Levanta a mi hermano, Señor. Levanta a mi hermano, Jesús, con tu mano santa. Levanta para mí. Señor, levanta para mí. Hermana Ruth, sabemos que tiene que tomar una decisión drástica, pero vamos a hacer un último clamor. Padre Santo, Padre bueno, tú que habitas en los cielos, en estos momentos te pedimos, Señor, que levantes a tu siervo, porque es promesa tuya de darnos la salud en medio de los momentos difíciles. Te pedimos, te glorifique Dios poniendo tu mano de poder. Te lo pedimos en tu buen nombre, Dios. Amén, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, porque una iglesia que ora mueve a Dios a obrar. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, hasta luego. Ruth, llegó el momento, voy a proceder a apagar el ventilador. No. 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 ¡Doctora, abrió los ojos! ¡Doctora, abrió los ojos! ¡El pastor vive! ¿Qué? ¡El pastor vive! Thank you.
¿Para qué ha venido? Si viene buscando que le pida perdón, se ha equivocado. Pierde su tiempo. Yo no necesito que me pidas perdón para yo perdonarte. Quiero que sepas que en cada golpe que recibí, mientras estaba consciente, le pedí a Dios que su amor y su misericordia te alcanzaran. Parece que Dios no lo escuchó, porque por lo visto voy a estar en esta cárcel mucho tiempo, hasta que me pudra. No has entendido algo. Dios quiere cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Chico, sensible a recibir su perdón. Yo no vengo a buscar nada para mí. Simplemente he venido a ofrecerte el perdón de Jesucristo. Eres el único hombre a quien me he enfrentado que me deseas el bien, aun cuando te he hecho tanto mal. Parece que tienes el cielo gano, pero sin embargo yo estoy viviendo este infierno desde que nací. Dios sabe sacar lo precioso de lo vil. Y si hoy te convirtieres a Cristo, Él lo haría contigo. Y la sangre de Jesucristo te limpiaría de todos los pecados. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas he aquí son hechas nuevas. Y Él tiene el poder para echar a lo profundo de la mar tu pecado, tu pasado y mi pasado, para jamás acordarse de ello. Ya usted cumplió con su deber. Pueden largarse con sus conciencias tranquilas. Ahora todos verán qué gran cristiano es usted. Que valientemente llegó aquí a hablar conmigo. ¿Piensas que esto fue fácil para mí? No lo fue. Fueron muchas las horas que estuve orando para llegar a este lugar. Y quiero que sepas algo. No estoy aquí para cumplir. Sé que mandaste a matar a mi padre. Lo sé. No solamente eso. Me diste una paliza. Me golpeaste. Me dejaste parapléjico. Estoy aquí, no solamente te perdono el amor de Cristo, sino que veo en ti un instrumento de Dios en este lugar. Hoy permítele que el perdón de Cristo llegue a tu corazón, porque ha llegado la salvación de Dios a tu corazón. Yo te perdono, y Dios también. Pastor. Yo no merezco que usted esté aquí. Aunque ya usted me dijo que usted no vino a escuchar de mis labios un perdón.
pero no puedo luchar más. Con el amor que usted siente en su corazón. Paz. Porque si de esta porquería que está frente a usted, Dios pudiera hacer algo, ore a Dios para que Dios lo haga. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por este galardón que me has dado. Gracias por permitirme hacer tu voluntad. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Escribe su nombre en el libro de la vida. Abrázalo, Señor. Que Él sienta también tu perdón. Que hoy borre su expediente de pecado en el cielo. Y escriba su nombre en el libro de la vida. Con tintas de oro para jamás ser borrado. Lo declaro restaurado. Lo hago al cuerpo de Cristo. Y te doy gracias. Por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Fue un sacrificio de amor y perdón. Y si tú me perdonaste en tu nombre, también yo puedo perdonar aún a la gente que me ha hecho tanto daño. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Hermano, gracias. Gracias porque no me han dejado solo. Hoy nuestro Señor Jesucristo ha hecho un milagro mayor que cuando estuve en estado de coma. El Señor ha resucitado un alma que estaba muerta en sus delitos y pecados. Hoy Dios me ha hecho sentir lo que es el verdadero amor, su amor. Levantemos las manos, glorifiquemos al Señor Jesucristo, quien por nosotros y ustedes, burra catarabasel, aquí damos. Emesa catarabasel. Cantemos como nunca lo hemos cantado. Levanto mis manos. Cantemos todos. Aunque no tenga fuerzas, todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, bueno, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, oh, oh.
dando su amor, sigue dando vida. Lo sigue restaurando. Somos una isla bendecida por Dios. Hoy es un día especial para que le entregues tu corazón al Señor Jesucristo y permitas que su sangre, que un día emanó la cruz del Calvario, te limpie de todos los pecados. Esto es lo que hace falta en esta isla: restauración. Que la gente se vuelva a Dios. Que abracemos la fe. Que dejemos las diferencias a un lado. Que nos amemos aunque tengamos diferencias. Y le permitamos al Señor que cumpla su propósito en nosotros. Y haga real aquel sacrificio de la cruz del Calvario. Amándonos los unos a los otros. Que se cumpla lo que un día dijo la palabra. Seamos uno. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Como tú y yo somos uno. Se van tus cargas y tus problemas también.